Senador, yo sé que usted contiende para la gobernatura. ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿Cuál es el mensaje que le da a los morelenses para usted querer ser gobernador? Bueno, fundamentalmente lo que yo estoy aportando es mi experiencia, mi trabajo, los resultados que generé como alcalde de Cuernavaca, el conocimiento del Estado, el conocimiento del marco jurídico, y ahorita en la precampaña interna con los militantes de Acción Nacional, pues buscando el voto de todos ellos, adherentes y activos, con la intención de que el próximo 18 de marzo pues pueda tener el voto, ser el candidato y ganar la gubernatura para refrendar en favor de Acción Nacional el gobierno del Estado, con aspectos muy fundamentales como la educación, donde hagamos realidad la gratuidad integral de la educación, la mejoría del campo con inversiones directas entre tecnificación, captación de agua y mejoramiento de la productividad y comercialización. Son elementos pues que estamos ponderando como formas pues de presentación para buscar el voto de los miembros activos y adherentes. Si llegara usted a ser favorecido, ¿cómo emprendería la campaña fuerte que se viene rumbo al 2012? Bueno, fundamentalmente buscando la participación social. Yo creo que hay que cambiar el esquema en donde no diga necesariamente el que va buscando la postulación, qué es lo que se tiene que hacer, sino con ideas básicas, buscar más bien el que cada uno de los sectores nos digan qué es lo que se necesita, cuáles son sus propuestas para integrarlas en un plan de gobierno. Con un criterio muy simple, el que tiene más conocimiento de lo que se requiere en el campo no es el que está necesariamente en la búsqueda de la postulación, sino son directamente pues, los campesinos. Quienes tienen el conocimiento de lo que se requiere, por ejemplo, el sector de transportistas, pues son los propios transportistas. Entonces buscaremos que en cada uno de los sectores sean los propios actores de cada uno de estos sectores los que nos ayuden a generar la propuesta de gobierno, y así arrancaríamos en foros y en pláticas y en reuniones con los diferentes sectores para ir integrando el plan de gobierno del próximo sexenio. Cambiando de tema, senador, ¿cómo se le quitaría la etiqueta roja que han etiquetado a Morelos como senador? ¿Qué haría usted por eso? Bueno, yo creo que podríamos en práctica el cumplimiento de lo que hoy marca la normatividad jurídica, la prevención del delito, que es un elemento que no está atendido en el Estado, en el país, particularmente en Morelos. Lo que haríamos es que los municipios, junto con el gobierno, buscáramos lograr la prevención del delito. En cada municipio requerimos tener el parque vehicular, el número de elementos de oficiales de pie tierra, la tecnología que hoy se tiene en términos de videovigilancia, la formación y capacitación de los elementos y la estrategia en conjunto, no solamente de cada, no por municipio, sino hacer una estrategia regional y una estrategia estatal en donde conjuntemos los esfuerzos, la policía estatal, federal, la municipal, y con ello vayamos cubriendo primero el aspecto de prevención del delito. En segundo, la mejoría de la Procuraduría, en donde buscaríamos que pudiéramos mejorar la investigación de las averiguaciones previas para terminar con la impunidad. Y finalmente, en el trabajo conjunto con el Poder Judicial, la justa administración de la administración de la justicia, que sea de manera adecuada y que no genere impunidad a la hora de que las averiguaciones previas lleguen precisamente a los juzgados, y con este círculo virtuoso lograr poner freno, disminuir el índice delictivo, mejorar el aspecto de la persecución del delito y en la administración de justicia meter a la cárcel a los responsables. Como senador, un mensaje que quiera enviar a todos los aquellos que nos ven a través del internet. Bueno, pues simplemente decirles que estamos trabajando arduamente por el Estado de Morelos. Hoy estamos buscando el voto de los compañeros panistas activos y adherentes para ser el candidato y poner en práctica, ganando la gubernatura para Acción Nacional, los postulados que tenemos para el próximo gobierno. Muchas gracias. Gracias.